Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos a este tu canal, El Rincón de Sarita. Mi nombre es Sara Cruz y el día de hoy te doy la bienvenida a este programa que es completamente en vivo. Y esta semana, todo lo que corresponde a esta semana, lo vamos a trabajar en este horario, 3:15 de la tarde, por razones que convienen a nuestros intereses y a sus intereses. En la comunidad del fin de semana pusimos una votación para checar qué horario convenía más, a las 12 del día o a esta hora, y efectivamente, de acuerdo a la votación, ustedes decidieron que a las 12:15 del día, pero pasó algo bien curioso. Resulta que votan prácticamente cerca de 700 y tantas personas y al momento de la visualización no coincidieron. Entonces, o sea, o me piden a las 12, pero pues ahí van a ver la transmisión a las 12, o pusieron a las 12 pues nomás porque pues se nos antojó a las 12. Ahí así como que pues dicen todos a las 12, pues vamos a las 12. Esta semana vamos a hacerla, yo creo que lo que es esta semana vamos a llevarnos 10 días prácticamente trabajando esta hora para ver de acuerdo a nuestras gráficas cómo se mueve el video en este horario, checar pues si nos conviene quedarnos a las 3 o regresar al antiguo horario que eran las 12:15 del día. Les agradezco mucho el que ustedes estén ahorita aquí pendientes ya para aprender, para ver qué es lo que vamos a hacer. Sinceramente, se los voy a poner así como yo lo siento. Andábamos o andamos bien jodidos en cuestión de cansancio. Lo que se dice tronados. Estábamos durmiendo prácticamente 4 horas. Ya ustedes vieron en el detrás de cámaras a qué hora tenemos que llegar aquí para preparar una transmisión en vivo. Y dormirnos a las 3, 4 de la mañana, levántate a las 7 y luego córrele para realizar transmisión. No nos está ayudando absolutamente en nada ni en vistas. Y a nosotros ya en lo físico, pues ya nos estaba pasando, ya nos están pasando por ahí la facturita, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos acomodamos, si jala todo bien como debe de ser, igual y nos quedamos en ese horario. A lo mejor no vas a cocinar a la par conmigo, pero este lo vas a poder hacer todo el día de mañana, y así sucesivamente. Entonces no pasa nada, todo es cuestión de acomodarnos y ver cómo funciona este show. El día de hoy vamos a realizar unas tostadas de picadillo, riquísimas, deliciosas, que espero que sean de tu agrado. Los ingredientes te los voy a dejar, ya sabes, en la cajita de información. Así que si estás comiendo, muy buen provecho. Veme contando ahí en el chat qué es lo que hiciste hoy de comer. Si todavía no sabes qué vas a preparar, pues esta es una buena opción. Y ahí en el chat te voy a agradecer mucho, mucho, mucho tus comentarios. Ya desde ahorita me puedes dejar tus saluditos para al final lanzarlos. Y ya sabes, me ayudas un montón con una manita arriba y compartiendo el video desde ahorita. Así que sin más ni más, vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro picadillo son carne molida de res, cebolla, jitomate, un poquito de chipotle, verduras. Yo voy a utilizar zanahoria y chícharos. Pero puedes, ahorita te voy a explicar cómo lo puedes sustituir, porque sí lo puedes sustituir, ¿eh? Pimienta, ajo, cebolla, esta la tengo así en trocito. También te voy a explicar cómo la puedes sustituir. Obviamente, para acompañar vamos a ocupar crema, lechuga, queso y tostadas. Así que, vámonos a empezar. Aquí salió. Ok, vamos a empezar con nuestro picadillo. Déjenme, voy prendiendo mi sartén. No me sigas, ahorita vengo, es rápido. ¡Ay, qué rico! Tacos de pescado. ¡Qué delicia!
Camarón, no sean gachas, pásenme la receta, chicas. Ok, yo estas verduras ya las consigo así en el supermercado. Déjenles, voy a ver si encuentro mi bolsita. No, ya está en la basura. Estas ya las venden en el área de congelados, ya las venden así listas. Viene la bolsita con zanahoria y viene con chícharo. Hay personas que les gusta agregarle ejote o le gusta ponerle papas. En mi caso, los ejotes y las papas es algo que ahorita no puede consumir mi marido. Por eso decidí yo hacerlo pues con chícharos, con zanahoria. Pero igual, si tú no quieres utilizar esta verdura que ya viene así precocida, no te preocupes, puedes hacerlo a la antigüita, cociendo tus verduras desde cero y las vas a poder utilizar. O si tienes mucha prisa, dos latitas de esas de legumbres, de las que ya vienen enlatadas, esa también la vas a poder utilizar para tu picadillo. Yo me voy con recetas prácticas, con cositas que yo tengo en la nevera o tengo en la casa, porque a veces ponernos a picar, a cocer verdura por verdura nos quita mucho tiempo. Y ustedes saben que eso es algo con lo que yo siempre ando corriendo. Dejen, voy cortando mi cebolla en lo que estoy platicando con ustedes. Entonces, por lo mismo, casi siempre, pues yo busco opciones que sean sencillas, que no batallen y principalmente que no me les quiten tanto tiempo. Van a decir, bueno, ¿y por qué no tienes la cebolla picada desde antes? Porque este es un video en vivo y de cierto modo, por ejemplo, en estas cositas que son tan simples, voy interactuando un poquito más contigo, que finalmente de eso se trata un programa en vivo, cosa que a mí me encanta estar echando chal con ustedes. O si fuera un video, pues como los que hay en YouTube, ¿cuál es el chiste, no? Así que váyanme contando qué van a hacer de comer. ¿Cuántas somos ahora? A ver. Fíjense, somos 132, somos más que a mediodía. De inicio, ¿verdad? Díganme ustedes si les gusta este horario, estamos como que a prueba. Yo sinceramente hoy sí mis ojitos se lo agradecieron el poderme despertar un poquitito más tarde. El no salir como loca de la casa para llegar aquí al canal. Y hasta pude descansar un poquito más. Juan también pudo descansar un poquito más. Ok, esta cebollita. Esta la voy a hacer. ¡Ay! Traigo lentes, ¿eh? Y pico. Vénganse de este lado. Vamos a empezar. De este lado tú decides si quieres trabajar con aceite normal o si deseas poner aceite de olivo. Esto ya es a tu gusto. Yo nada más voy a poner un chorrito de mi aceite. El día de mañana tenemos pollo frito con ensalada de col. Para que no se lo pierdan. Precisamente por eso también fue como que hicimos un poquito el movimiento de horario, porque ustedes me vieron cómo andaba. Ya ahorita ya me siento un poquito más mejor, diría mi abuelita. El fin de semana me sirvió para descansar. Pero definitivamente, si no duermes, al cabo del tiempo sí te pasa la factura, tu salud. Entonces... No manchen, ¿en serio les gustó con su pollito a la Coca-Cola con puerco? ¿Verdad que sí queda más rico? Aquí voy a poner un poquito de mi ajo troceado. Si tú tienes ajito natural, pónselo, reina. Nada más pícalo finito para que a la gente no le salga el trozo de ajo, que es lo que a veces no les agrada mucho, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! Los chiles rellenos. No, hombre, una de las cosas que más me gustan... Aquí en el canal tengo el chile ancho relleno. ¡Ay, no te pases! Con esos me puedes envenenar. Me gustan mucho los... Esos y los guasontles. ¡Hijo de su masa! ¡Saben tan deliciosos! Miren, ya empezó mi marido. Miren, aquí se está acitronando o sofriendo mi cebollita. Y es para que no me quede tan fuerte el olor, el sabor. Entonces... Lo trabajamos así para que no se note.
y nos quede más rico. Ya las jericallas, a ver si ya las puedo, a ver el viernes ya cómo ando. Aquí voy a poner mi carne molida. Esta no la voy a desbaratar tanto. José Pedraza, toda la repostería la tenemos en la noche, 9:15 de la noche, nuestro programa en vivo de lunes a viernes, por si gustas acompañarnos. Hoy, por ejemplo, vamos a realizar unos deliciosos waffles belgas, desde cero, para que te des una asomadita en la noche. Nos va a dar mucho gusto que nos acompañes. Aquí estoy poniendo pimientita negra recién molida. Aquí por aquí tengo un frasquito con unas hierbitas, que es tomillo, orégano y laurel. Aquí tengo mi frasco, te lo voy a sacar. Los michotes, ya esta semana es la última que tiene de dieta mi marido. Y ya la que sigue hacemos nuestros michotes. Ya ven. Y nos vamos con el atascadero. Ahora sí, vénganos tu reino. Aquí puse un poquito de orégano, tomillo y laurel que tenía triturados. Nada más lo que agarraron mis deditos fue lo que puse. Receta de capirotada, Lupita, tengo dos aquí en el canal. Una es la tradicional que lleva piloncillo y la otra que es la de tres leches. A mí particularmente esa de tres leches me pudo matar, está deliciosa. Pero ya es cuestión de gustos. En estos días me está diciendo Juan que quiere que le haga capirotada. Por cierto, ya le mandaste mensaje a tu tía, Juan, para que nos traiga chacales. Les voy a contar lo que ayer me di un atascón. Amanecí malita de mi panza. Déjenles cuento qué me pasó. Ayer ven que estaba la novela, ¿no? La de la novia de mi viejo, la de la Angelique. Ah, bueno. Ayer le tocaba a Juanito hacer de comer. Él nos iba a invitar a comer. O hacer lo que él quisiera. Ah, pues, ¿qué creen que hizo el señor? Déjenles cuento. No quiso hacer, no hizo de comer. O sea, para él su solución el día de ayer fue comprarnos hamburguesas y comprarnos alitas. Aquí a cerca venden unas muy buenas. Ah, pues yo bien atascada como marrano, pero de una hamburguesa de champiñones de este vuelo. La dieta valió. Y pedí una orden de alitas con habanero y mango. No manches, pinches alitas, estaban buenísimas. Entonces, en lo que estaba la novela, aquel estaba con la boca abierta con la novela y yo trague y trague. Me eché la hamburguesa, me eché la orden grande de alitas. Y las alitas, pues yo ya me las había comido. Híjole que me levanté con un dolor de estómago. Pero eso me pasó por tragona, por atascada. A lo mejor es lo que se me reflejaba, porque hace rato incluso no quise ni desayunar, porque me sentía yo con mi dolor. Y Juan ahí dándome una pastillita, que tómate esto, que toma el otro. Me dio hasta mi coca medicinal. Pero sí, la verdad es que sí me sentía yo incómoda y eso me pasó por atascada. Ok, así como está este asunto, voy a agregar ahora mis vegetales para que empiecen a cocerse. La cantidad de vegetales te lo voy a dejar a tu gusto porque hay personas que les gusta con más verdurita o hay gente a la que no le gusta tanto la verdurita. Entonces, esto es completamente a tu gusto. O a lo mejor a tu familia no le gustan los chícharos, puedes ponerle papitas. O no le gustan las zanahorias, cámbialo por ejote. Fíjate, aquí una chica en el chat me dice que ella hizo también picadillo el día de hoy. Estamos conectadas, amiga. Y
y ella le puso champiñones y espinacas. Entonces, esta cuestión es como que muy, muy, muy a tu gusto. Lo que tú quieras y se te antoje, se vale en el picadillo. Yo creo que... vamos a ponerle otro poquito de verdurita. Ya sé, chicas, pero es que les digo una cosa, también uno siente cuando ya tiene uno que bajarle a la queca, la verdad. Y en mi caso me pasa eso, o sea, se los he dicho, hay temporadas en las que bajo mucho, mucho de peso, flaca, flaca, flaca. Hay temporadas en las que me dedico a comer a gusto, porque la comida es algo que yo disfruto mucho. Y hay temporadas en las que digo, ya estuvo, ya ahora sí ya me toca empezarle a bajar a la queca y al taco y a la torta. Y es lo que hago, o sea, ahorita ya estoy en la temporada en la que yo misma ya sé que ya me manché, que ya estuvo bueno. Y empiezo a bajarle a la comida y a medirme lo que como y hasta ahí. Antes sí me... como que llega... ¡Ay! Hay personas, yo era de esas personas en las que antes sí me traumaba, me afectaba mucho que me dijeran que estaba yo gorda. Eso es algo que yo creo que a todas las mujeres nos pasa. Llega un punto en el que te digan gorda, es así como que... y te lo dice alguien que está como la bodoquito o qué sé yo, y ya lo vas tomando así como que, ay, no pasa nada, las cosas las vas tomando de quien viene. Así que uno lo debe de hacer por uno, ¿no? ¿Ahí qué pusimos? Aquí puse un pedacito de cebolla, puse jitomate, y yo voy a poner chipotle porque a mí sí me gusta que el picadillo esté así como que, así picosón, sabrosón. Pero el picante es completamente opcional si así se te antoja a ti. Si tienes bendiciones en casa y no le entran a esta onda del picante, no se lo pongas. Ahí vamos a empezar con mi licuadora. Es que ya le entendí a esta licuadora, que es como que ponerle todo pequeñito. Ay, sí, el picadillo sí. A Juan le gusta con tortilla de harina, pero ahorita él no puede comer harinas. Por eso fue que le voy a dar hoy. Le voy a hacer tostaditas. Porque él anda necio de que, es que no me dijeron, pero para lo que tienen las harinas, la grasa y embutidos, no son sus mejores compas ahorita. Ay, préndeme el filtro, ¿no, mi amor? Vamos a ponerle un poquito de agua nada más a este asunto. Aquí puse nada más el jitomate y si se dan cuenta no está muy líquido, está más o menos espesito porque mi carne está soltando juguito. Entonces yo voy a aprovechar ese mismo jugo de mi carne para que tenga más sabor mi picadillo. Sí, las olvidadas, decía mi abuelita del comal. Ah, saben tan ricas, así las quemaditas, son bien ricas.
Cuando es picadillo para tostada, debemos dejar que el picadillo se vaya consumiendo poco a poquito y se empiece a secar. Yo ahorita aquí voy a poner mi sazonador, que es mi cuadrito de consomé de pollo. Pero si a ti no te agrada, puedes agregar sal al gusto. Y aquí es empezar a checar que empiece a sazonar. Ya saben que una señal de que está sazonada nuestra comida es precisamente que cambia de color ese a un color rojo más brillante, más encendido. Y empieza a salir por encima la grasita. Ahora todo se me anda cayendo el día de hoy. Y vamos a distribuirlo bien. Te repito, tú puedes ponerle las verduras que tú quieras y que a ustedes se les antoje. Yo lo estoy haciendo así, con zanahoria y con chícharos, porque Juan no puede entrarle a la papa, ¿no? Pero si él pudiera comer, estuviera su dieta normal, a mí me gusta con papitas. Y nos gusta en burrito, con tortillita de harina. Voy haciendo, voy limpiando de este lado. Fíjense, 183 personas haciéndonos el favor de acompañarnos el día de hoy y 120 y tantas manitas. Quiere decir que se está portando bien este asunto, ¿no? Ya tengo mis dos reglamentarias abajo. Ya no sé si son mis fans confundidas o algún otro personaje, pero pues no pasa nada. También esas manitas se agradecen. Que vamos a poner esto aquí. Vamos a preparar nuestro quesito. Ay, no te escuché, mi amor. Ya te escucho muy lejos ahora. Hay unas empanadas de picadillo, fíjense. Y ahí tengo pasita de hojaldre. Pudiera ser unos taquitos también. Vamos a dejar esto y vamos rallando nuestro queso. Vengan, che. Vengan, che, pa' acá. Yo no sé ustedes, yo soy ama de casa de que voy, termino de hacer mi comida y voy lavando mis trastes y todo eso. Yo así trabajo aquí en casa, ¿eh? Y como toda buena ama de casa, tengo los trastes del otro fregadero y termino de lavarlos. Y empiezo a acomodar hasta el final. Por eso es que de repente ver ustedes trastes ahí, son trastes limpios. Tengo, yo sé que ustedes me entienden ese pesar. Son los trastes. Acuérdense que estamos haciendo prueba de horario para ver cómo nos jala ahorita ese de las 3 de la tarde. Vamos a estar trabajando más o menos unos 10 días así, en este horario de las 3. Aparte que pues, la verdad, hoy descansamos más, pudimos dormir un poquito más. No es que digan, ¡ay, huevones! No. La verdad es que venir aquí a transmitir en vivo, antes de cada video mínimo son de 3 a 4 horas las que tenemos que llegar para listar nuestras cosas. Y en el caso de la repostería, ahorita desde las 4 empiezo a listar lo de la noche. Entonces son prácticamente 5 horas previas las que tengo que estar aquí. Y todavía termina la transmisión y nos aventamos un par de horas aquí más. En lo que terminamos de checar pendientes, comentarios, dudas. Así que espero que funcione este horario de las 3 para ustedes. Y si están comiendo, váyanme contando qué hicieron de comer, provechito. Yo bien feliz de estarlos acompañando a la hora de la comida, ahí echando taco con ustedes. Igual se les antoja ahorita el picadillo y mañana haznos picadillo, mamá. O ya tienen otra idea para la comida, ¿no? Y otra vez me va a decir mi marido, ¿qué no tienes rallador? Ay, pero se me hace más práctico así con el tenedorcito. Ensucio menos. Ay, yo con mi torzón de estómago. Es que ya llega uno en el punto en el que todo te duele y todo te rechina. Le llaman el titi. Ay, y empieza a oler
mi guisado. Qué rico. Para las chicas que están así como que cuidando lo light, sus tortillitas pueden meterlas al horno y ahí también hacen sus tostadas, ¿eh? Y las hacen sin nada de grasa. Y acostumbran y aprovechan las tortillitas que nos quedaron a lo mejor que ya nadie va a querer. Las vuelven tostadas. Las vuelven tostadas. Pues ya tienen otra opción. Rollitos primavera no tengo. Mañana nos toca pollo frito con ensalada de col tipo KFC. El miércoles nos toca chop suey. El jueves, ¿qué nos tocaba el jueves, güero? ¿Eh? El pollo frito no es como el del Kentucky, ¿eh? Para que no empiecen. Pero la ensalada sí es como la del Kentucky. Esa sí me la pirateé bien chido y me queda igualita. El pollo frito, les voy a contar algo. Aunque la gente les diga, es la receta del pollo este del señor Bigotón, del KFC, no es cierto. O sea, esa es una vil mentira. No hay una receta que sea idéntica o que te quede el pollo exactamente idéntico al de esas tiendas. Y te voy a decir por qué. Ellos trabajan con mucho pollo, lo que es el pollo ya precongelado, precocido. Y trabajan preparaciones o premezclas que ya vienen de... ya vienen preparadas desde Estados Unidos. Es una vil mentira el que les diga, esta receta es idéntica y te va a quedar igual. No es cierto. Sí se puede asimilar el sabor o te puedes acercar un poquito, pero que sea tal cual, Sin contar que nosotros en casa no tenemos esas freidoras grandotas que trabajan a ciertas temperaturas. O sea, desde ahí. Pero vamos, yo lo voy a hacer mañana a la parrilla, a la pimienta con limón y mi ensaladita de col. Miren, aquí empezó a cambiar mi picadillo de color. Hola Ceci, ponte cómoda, corazón. Estamos haciendo tostadas de picadillo. Ya te estoy dando otra idea, a lo mejor para mañana, para tu comida, que se te antoje. Si se dan cuenta, pues nosotros, la dinámica de nuestro canal es completamente diferente al de los demás compañeros. Así que espero que sea de tu agrado. Voy a probar aquí un poquito. Todavía falta que suelte un poquito más mi guisado. Pero voy a empezar a rectificar sabores. Sal, pimienta. Etc. ¿Qué creen? Yo siento que le falta más chiloso. Más picosito. Les digo que esto del picante es a tu gusto, ¿eh? Habrá quien le guste, mis bendiciones le atacan bien chido al picante, no son quejumbrosas, pero hay niños a lo mejor que no comen nada de picante, entonces esto del picante es a tu gusto. Si no, es más, si quieres ni se lo pongas, ya es completamente a como te guste la comida picosita o no picosita. En este caso, mis chamacas sí le entran, entonces sí le hace falta un poquito de picante. Vamos a dejar que rompa el hervor. Dejen juego mi cucharita para darle otra probada. ¿Qué más hicieron de comer por ahí? A ver, váyanme contando. Chiles rellenos. ¡Ah, chilitos rellenos de queso con frijoles! ¡Qué rico! ¡Ay, chile colorado con arroz! ¡Ya, no, ya Juan, componte! En la noche vamos a hacer unos waffles, ¿eh? Para que estén ahí, las que tienen su wafflerita. Jálenla, a lo mejor ni la han estrenado porque no tienen una receta de waffles. Bueno, vamos a hacer en la noche waffles. Esos waffles están muy buenos para venta o para un desayunito. Están muy buenos, ¿eh? A mí particularmente los waffles me gustan con mucha fruta.
El atrapamaridos todavía no lo grabo, fíjense. Ese pastel es rico, pero todavía no lo grabo. Miren, aquí ya empezó a sazonar, entonces, porque las voy a usar para picadillo, para tostaditas, me voy a esperar a que se seque más mi picadillo. Fíjense, 211 almas tengo ahora. No, si se nota la diferencia. ¡Ay! Mole negro de Oaxaca con carne de puerco y con chilacayotes, el mole sabe. ¡Híjole! Y carnita de puerco. Mi mamá prepara una cosita de puerco en mole y le pone sus chilacayotes. No te pases, queda bien rico. Tacos dorados de tinga de pollo. Por ejemplo, aquí si el picadillo no se les acaba completo, lo que pueden hacer mañana es póngale más verdurita y hacemos unas quesadillitas. Y ahí tenemos otro guisado. Miren ese de res con papas, en caldillo de tomate. Hay niños envueltos también. Ay, esa señora es una mamá luchona. Qué rico comen. Hasta la agüita se me antojó. Moni Romero, qué rico comes. Mándanos foto de tu comida echando taco. ¿Tostadas de qué? Ay, tostaditas. Esas tostaditas que pusieron ahorita de frijol con queso. Ay, con una salsita verde con su cilantrito. No te pases. Ay, hasta me gruñó la tripa ahora de hambre. ¿Saben qué? También tengo mucho antojo. Le voy a preguntar a mi papá de cómo prepara él las... ¿Cómo se llaman estas? Las alubias. Mi padre prepara unas alubias que son las mejores alubias del mundo mundial. Y les pone... No, ay, ¿cómo se llama? ¿Codillo? Del codillo del cerdo. Y les pone, creo que tocino. No se pasen, es unas... Unas alubias que quedan. Déjenle, pido la receta a ver si me la quiere dar. Si tienes horno de micro... Mira, la chica que me pregunta que cómo hace para descongelar rápido su carne. Si tu horno tiene la función de descongelar, ahí la pones. Y si no, pues ya no te queda otra más que cocerla, cocinarla o dejarla afuera. Y ese día preparar otra cosa, a mí me pasa eso seguido. Miren, ya está sazonado, ya solto aquí la grasita. Miren, ahí está la grasita. ¿La vieron? Sí, corazones, ahorita déjenme termino, doy de comer aquí a mi familia. Denme una hora y media en lo que les doy de comer y alisto todo. Y les pongo los ingredientes y se los voy a ir adelante. Miren. Ya trabajando yo aquí en este horario, les voy a ser bien sincera. A mí me da mucho chance de poder adelantar para mañana, avisarles que va a tener mañana, subir mis listas de ingredientes, ya no llegar corriendo y que ustedes tengan todo en orden. Las alubias son los parientes nice de los frijoles, son así como frijolitos güeritos. Cuando los preparas, puedes preparar una sopa de alubias. Mi abuela luego le ponía... Con eso se prepara una sopa que se llama minestrón. Que son alubias y espinacas. Y ese va como primer tiempo, como sopita. Si la quieres como plato fuerte, es la que hace mi papá. Que le pone codillo de cerdo, le pone tocinito, jitomate. Queda un caldillo espeso y salen las alubias así enteritas. No, saben bien ricas. Pero es el platillo fuerte de Luis Miguel para las que... ¿Les gusta el sol? Las alubias es uno de sus platillos favoritos. Ok, vamos a rectificar ahora sí sazón, que ya no nos falte nada. Este, si ustedes quieren servirlo así con arroz, ya está listo. Así, caldosito. Pero si lo quieres tú para tostaditas, entonces todavía tienes que dejarlo secar un ratito más para que te quede tu guisado bien concentradito, bien fuerte el saborcito. La carne que absorba el juguito del jitomate y tu tostada te quede seca. El picadillo cuando es en tostada tiene que ir más sequito. Pero si por ejemplo lo quieres para una taquiza.
Ay, no te pases, qué rico. Uy. ¿Esto quedó? Dejen, voy pasando a mi plato en lo que se va secando mi guiso. ¿Quieren cantidades para taquiza? Se las dicto ahorita. Córranle por papel y lápiz en lo que se va sazonando eso. Anótenle. A ver, manitas arriba, manitas arriba. ¿Quieren cantidad para taquiza? La cantidad que yo les voy a dejar en la cajita de información es para una comida como para unas 6-8 personas. Tomando en cuenta que coman bien, ¿verdad? ¿Quieren cantidades para taquiza? Échenme de una vez manitas arriba y les doy cantidad para taquiza para que les salga para el negocio en lo que se seca un poquito mi guisado. A ver, ¿cuántas están activas? ¿Ya que sí? Sí, chicas, pues. ¿Perdón? La chica que me comenta que el sazonador de KFC ya lo mandan así de matriz, por así decirlo. Sí, cierto. Yo tengo amigos que trabajan ahí y ellos me decían precisamente eso. Y ya se los mandan así. A ver, váyanme diciendo, chicas. ¿Sí las quisieron o no las quisieron pa darles cantidades exactitas? ¿Qué, mi amor? Ok, ahí les va la cantidad que es para taquiza. Les voy a dar las cantidades que manejo para 50 personas. Ahí les va. Anótenle. Para una taquiza para 50 personas, vas a calcular un kilo. Por ejemplo, cuando es para 50 personas, se manejan 5 guisados. 3 con carne y 2 sin carne. Al menos así lo manejábamos nosotros. Este que es el picadillo entra dentro de las opciones que se dan para carne. Si son 5 guisados, aproximadamente de cada guisado debes de preparar un kilo y medio para que dé el rendimiento para 50 a 65 personas. ¿Okay? Hay personas que comen un poquito más, hay otras que comen un poquito menos. Entonces, debes de calcular más o menos eso. De carne se le mete para un kilo y medio, que es uno de los guisados que se ocupa para 50 personas. Ojo, este guisado no te va a rendir para 50 gentes. Es una de las medidas que se maneja para combinarlo y a completar entre esos 5 guisados que se dan a elegir para 50 personas. ¿Ok? De este, para una taquiza, para 50 gentes, siendo esta una opción, la porción de carne que se compra es un kilo, así, un kilo de carne molida de res. Si la vas a hacer picosita como el mío, se le pone 2 latas pequeñitas de chipotle, porque ahí sí para taquiza tiene que ser un poquito más picosón, más rico el asunto. Si tú quieres meterle la verdura de lata, vas a ocupar 4 latitas. Si tú quieres meterle la verdura congelada, vas a ocupar 2 bolsitas de 500 gramos que ahora venden congelada en el súper. Y te voy a decir por qué te aconsejo más esto. Primera, cuando tienes que sacar un servicio de ese tipo, va sobre tiempo y no te puedes estar deteniendo a pelar chicharito por chicharito, papita por papita, zanahoria por zanahoria. Vamos por lo práctico, pero sin bajar la calidad del guiso. El que tú compres la zanahoria y la piques, y la papa y la piques, no te vas a ahorrar dinero, sinceramente. Lo que vas a perder es tiempo. Entonces, puedes meter esa cantidad de latas que te estoy diciendo o estas 2 bolsas de verdura ya congelada, ya vienen así preparadas, y vas a completarlo con aproximadamente 700 gramos de jitomate, una cebolla completita, y aproximadamente vas a sazonar con unos 5 cuadritos de consomé de pollo, o si no quieres meter el consomé de pollo, salpimenta a tu completo gusto. Y esa es la cantidad que vas a utilizar para una taquiza. Y te va a dar el rendimiento en guisado. ¿Quieres hacer rendir más tu picadillo? Métele más verdura, no va a pasar absolutamente nada y sigue teniendo buen sabor. Se ve bonito porque la verdura lo que hace es que da volumen
aparentemente metiste mucha carne, pero no, es un kilo y le vas a meter toda la verdura que tú quieras meterle y eso es lo que va a hacer que rinde el guisado, que se vea más apetitoso, que se vea más bonito y eso te va a hacer bajar costos y a la vez estás manejando un guisado con carne. Siempre va a ser más favorable meterle una verdura para hacer volumen a que le metas carne y carne. La diferencia en costo pues es muchísimo. Ay, miren, esto ya está listo. Miren qué chulo quedó mi picadillo. Ay, esto está. Déjenme, pongo un trastecito con picadillo, ¿verdad? Para irnos sirviendo. Te digo, si a ti te gusta más caldosito es porque lo vas a acompañar con arrocito, con frijoles, con lo que tú quieras. Si lo vas a usar para tostadas, tienes que dejarlo secar porque tiene que estar bien sequito tu guisado para que no te ablande la tostada. Ahí está, ¿ya vieron? Ya esto ya se empezó a secar. Ay, no, hombre, bueno, esto te va a encantar. Estos son de los guisados que yo les pongo el nombre de gremlins, rinden un montón, pero mucho, mucho, mucho va a rendirles. Aquí le voy a bajar la flamita para dejar que se empiece a consumir ese caldillo y que me quede así como este que yo ya traigo acá, que ya está más sequito y ya lo puedo poner en mi tostada. Miren, ahí está. Ahí voy a hacerme mi tostada. A ver, ahí dispensen, ¿verdad? Me enganché. Ay, ahora no me traje mi coquita. Ni moros. Vamos a ver. Dícese. Se le pone pues, su cremita, ¿verdad? Ahí está. Ponerle cremita. Ya la crema tú decides de cuál. Yo saben que me gusta la deslactosada. Vamos a ponerle su lechuguita. Ahí está. Ahora sí, vamos a ponerle el picadillo que ya tiene que estar bien seco. Ahí dispensen a mis bendiciones caninas, pero son mi timbre, ¿eh? Son mi alarma. Cuando entra alguien que no conocen, empiezan a ladrar así. Y es cuando todos nos asomamos para ver quién es. Ahí está el picadillo. Miren qué rico se ve el picadillo. Obviamente su quesito, ¿verdad? Cierra la ventana, Emma. Ahí está. Ay, ahí está. Y me enganché para acá. Ay, miren qué rica se ve mi tostada. A ver, enfócale. Ahí está mi tostadita picada. Ay, qué rico. Ahí está. Ay, qué rico está esto. Me faltó una salsita así de esas picositas. Fíjense que sí, pero si yo le pongo este hombre ahorita picante, le va a hacer más daño. Las latas de verduras son las que venden las normales, no la chiquita, es la que sí, es la de tamaño normal. Son como de 270 gramos, me parece que las latas. Ay, qué rico está esto. Ay, dispensen, pero ya traía yo hambre. Qué rico. Ay, qué delicioso. Pruébalo, güerita. Ahorita en las tardes la que nos va a apoyar es la güera y en la noche le toca Lucecita, ¿eh? Ay, sí, hace falta una coquita, fíjense. Saluditos para Paz Flores. ¿Qué tal quedó? Está bueno. A ver, asoma tu mano. Es así.
Pero bueno. Sí, ya está con mi comen abuelita. Saluditos para Paz Flores de Puebla. Ah, dice tu papá que les ponga la ramita a los perros para que no se salgan. Berenice Ávila, Noé Bautista, Antonio de la Ciudad de México, Marta Aragón, Angélica Mesa y para su nieto Eric, Stephanie Sánchez, Nidia Marina de Chiapas, para la abuelita Mimi Cuellar. Oye, pues ni que fuera cuete. Saludos para María Silvia de Nuevo León, Claudia Reyes y para su hijo Juan Pablo, que es tocayo de mi marido, Francis Herrera de Tizayuca, Marlet Castro de California, Isabela Reyes de Veracruz, Lupita Castañeda de Mexicali, Jamie Torres de Veracruz, Francisca Herrera de Tizayuca, Julia Rubio del Estado de México, Luz Elena de Colombia, ¿qué hubo, parce? José Pedraza de Tabasco, Carmen Valor de Argentina, Victoria Aranza de León, Guanajuato, Coqui Sordaz de Torreón, Silvia Berenice de Jalisco, Alexis y Katia, Juana Chávez, Marta Ortiz de Michoacán, Vero Osorio de Puebla, para Ian, Maya y Gala. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí a esta hora de la comida, compartiendo conmigo, acompañándome un ratito. Muchas, muchas gracias. Les voy a recordar rápido las fechas de dónde voy a estar. El 16 y 17 de marzo estamos en Querétaro. 16 tengo un compromiso, pero el 17 estoy libre. Para que ahora sí que se vayan poniendo de acuerdo si quieren que nos veamos por allá. Yo encantada de la vida. 6 y 7 de abril estoy en la ciudad de León, Guanajuato. Voy a brindar una clase presencial, pastelería tradicional y galletas suquis americanas. Ya pueden pedir los informes, únicamente quedan pocos lugares para los cursos porque solicité que fuera un grupo reducido para pues yo trabajar más a gusto con ustedes. Ya pueden solicitar los informes directamente en la tienda de artículos para repostería Marc, sucursal León, en la fanpage de Budito, así lo metes en Facebook, Budito, y te va a aparecer su página, ahí puedes solicitar toda la información. El curso ya te incluye todos tus insumos, te llevas lo que vas a preparar, vas a trabajar desde cero y obviamente pues todo el material con el que vas a trabajar te lo vas a llevar. Esto me refiero a que las bases, peinetas, duyas, mangas, es un kit por cada alumno para que trabaje de manera individual y se lo van a llevar a casita. Así que pueden pedir los informes, me parece que están dando facilidades de pago para que a ustedes no se les haga pesado. Así que espero verlas por allá en León, nos estamos viendo próximamente. Y en junio, me falta confirmar fecha, pero voy para Puebla, para Tehuacán con las chicas de Pali. Ya les estaré brindando también toda la información. Te recuerdo rápido mis redes sociales, en Facebook me vas a encontrar como Sara Cruz. Mi fanpage, que es donde me puedes mandar tus fotitos de tus platillos, lo que andas haciendo, es Sara Cruz, El Rincón de Sarita. El grupo de repostería es El Rincón de Sarita, grupo de apoyo, y el de comida es Cocinando con Poquito en El Rincón de Sarita. En Instagram soy El Rincón de Sarita 84 y en Twitter soy @rincondesarita. Tú ya te la sabes, yo estoy aquí, al menos estos 10 días voy a estar transmitiendo hasta ahora 3:15 de la tarde y en la noche ese no se mueve, 9:15 de la noche, es nuestra sección de repostería, así que espero que haya sido de tu agrado. Me ayudas mucho, un montón, compartiendo el video, una manita arriba, suscribiéndote al canal, pero más me ayuda y me encanta saber que estás ahí en el chat, activa, mandando saluditos y poder estar interactuando un poquito más de cerca contigo. Ahora sí, me despido, te deseo un muy, muy, muy buen provecho y acuérdate que aquí, en El Rincón de Sarita, si tenemos paciencia y ponemos mucha atención, todas nuestras recetas salen porque salen. ¡Adiós!